Calipso es una crónica. Es una crónica cotidiana. Calipso lo que habla es de lo que está pasando. Es una herencia del griot africano, que era el único autorizado, podía criticar al rey sin poner su vida en peligro. Podía decir lo que le diera la gana, era intocable. Entonces, con la música, criticaba las cosas que estaban sucediendo en la comunidad. Lo mismo pasa con el calipso, es un poco por ahí. Bueno, el calipso nace en Trinidad, en la isla Trinidad, y se expande por las islas del Caribe y llega a las costas de Centroamérica. Sin embargo, el calipso limonense, que es el que tenemos aquí en Costa Rica, llega a la provincia del Caribe vía Jamaica, cuando los trabajadores que vienen para la construcción del ferrocarril a Limón traen ese elemento cultural junto con otros elementos jamaiquinos como de la música, ¿verdad? Como es el mento. Lo que se toca en Limón, el origen es, se llama minto. Minto era la música tradicional jamaicana. Pero resulta que los primeros que lograron grabar fueron los de Trinidad y Tobago. Entonces los jamaicanos comenzaron a decir, bueno, este calipso para que les pudieran grabar, nadie le interesaba el minto. Pero es bien interesante porque uno encuentra precisamente en la faja cultural que va desde Bluefields, en Nicaragua, San Andrés, Colombia, Limón, Costa Rica, Panamá, sobre todo la costa atlántica panameña, la misma música esta y se llama calipso. No, we like limón, limón is the land of freedom. No, we like limón, limón is the land of freedom. Anywhere you go, your mind is right back on limón. Anywhere you go, your mind is right back. Cuando estuvimos en Siquirres, tuvimos la oportunidad de estar en la escuela de la Amelia y fue una sorpresa muy grata. Oír a un grupo de niños ya tocando el calipso y tocando una de las canciones que nosotros estábamos difundiendo. Yo no sé si ellos la conocían de antes o les llegó porque habíamos enviado el material unos días antes, pero estaban tocando, sí, True Born Costa Rica, que es una canción del Charro Limonense, ¿verdad? Que es verdaderamente nacido en Costa Rica. Y sí, un maestro de la escuela los ensayaba y tenían ahí ya un repertorio del calipso limonense. En Siquirres existen también otras gentes, otros grupos que hacen la expresión del calipso y existe de hace bastantes años, entiendo, el grupo Raíces, que ellos siguen pues, la tradición caribeña y tienen en su repertorio calipso. Give me some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. I think a little bit of the old rice and beans. Give me some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. Y la gente hace calipso de los acontecimientos diarios. Usted ve, por ejemplo, los calipsos del señor Don Mr. Gavitt, Walter Ferguson. Tiene que ver con las experiencias diarias, ¿verdad? Que pasó por ahí, por la pulpería, una señora le dijo algo. Bueno, ya eso lo convierte en un calipso. De tal manera que eso es el acontecer diario lo que importa. Y el calipso tiene eso, tiene crítica. Y humor. Casi todos los calipsos están también llenos de buen humor. Hay alguna fisga ahí, alguna burla a algo o a alguien, ¿verdad?